Primero, agradecer profundamente, insisto, este gesto de nobleza por parte de la ciudadanía de Iquique. Estos gestos como estos, evidentemente, nos motivan a seguir día a día trabajando por ellos, principalmente. Ellos son nuestro centro de interés, nuestro sacrificio diario, nuestra dirección, nuestro sacrificio, nuestros esfuerzos están dirigidos a nuestra gente, a nuestro país, en nuestro territorio. Así somos los carabineros. El día de hoy se vieron sobrepasados, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles son las medidas que se están tomando ustedes como institución al respecto? Bueno, primero nosotros fuimos un procedimiento, entre comillas, de personas sospechosas. Nos fuimos sobrepasados, evidentemente a la luz de los acontecimientos fuimos agredidos por la espalda y alteramente. En ese ambiente es muy difícil que nosotros podamos realizar algo. Pero evidentemente nuestras medidas de seguridad, nuestros refuerzos de seguridad desde el punto de vista personal son suficientes. Tenemos elementos de seguridad que nos permiten de cierta forma guarnecernos de estas situaciones. Pero insisto, cuando el ataque es artero, cobarde, sucio, no tenemos nada que hacer. ¿En qué situación, en qué estado se encuentra hoy día? Gracias, Bachelet, gracias. Bueno, el funcionario en definitiva se encuentra grave, estable. Estamos muy preocupados por él y por su familia, evidentemente. Nosotros los carabineros somos una familia y en ese ambiente nos cuidamos.